¡Hey! ¿Qué tal, hobby fans? En este vídeo vamos a conocer juntos el RGT EX86190, el Resquare. ¡Comenzamos! Bueno, hobby fans, estamos listos para comenzar con el unboxing y la review de este RGT, pero antes quiero recordaros que abajo, como es costumbre, en la descripción del vídeo tenéis un enlace de compra para que podáis adquirirlo. Dicho esto, vamos a empezar a verlo. Empezamos por la caja porque además tiene muchas cosas interesantes. Este lado de aquí, pues vemos el modelo en color negro. Tenemos tres colores: negro, beige y blanco. En esta descripción que tenemos en inglés, nos está hablando de este modelo porque tiene historia. Este modelo representa al Toyota Land Cruiser, la serie 70. El modelo es concretamente el LC76. Este modelo es uno de los todoterreno emblemáticos y de toda la vida. Dentro de lo que es el Land Cruiser, propiamente dicho. Se ha reeditado, se está volviendo a vender este modelo en la actualidad como un clásico moderno. Conserva lo que es la calidad y la estética, pero ya viene con acabados pues, de los últimos años. No está licenciado, no es una licencia de Toyota oficialmente, pero está claro que está haciendo alusión todo el rato a ese modelo que mencionamos. Vamos a seguir viendo cositas de la caja y vamos a ponerla de pie porque realmente esto es un costado. En esta parte, otra de las cosas que me ha hecho mucha gracia, aparte de que vemos el modelo blanco, es que ya tenemos aquí uno de estos muñequitos que solemos comprar en las tiendas para utilizarlo de decoración, que son estos muñecos de lucha libre, ¿no? Es muy simpático. Pues bueno, esta es la caja, nos hace un poquito de alusión a que es un RTR, a que es un crawler. Y bueno, y un poquito estos detalles generales. Si le damos, bueno, vamos a darle la vuelta por el lateral. Aquí podemos ver que nos especifica un poco lo que es lo que nos trae el modelo exteriormente, porque tiene muchos detalles, tiene muchísimos acabados exteriores a modo escala, que son muy interesantes y ahora lo vamos a ver a fondo. Por este otro lado, tenemos las medidas, tenemos las especificaciones, medidas, peso, bueno, tenemos 3,5 kilos, tenemos emisora de 2,4, 6 canales, el servo 25, Metal Gear, bueno, en fin, todas estas especificaciones que estáis viendo en pantalla y el tema del color. También nos da lo que son los tamaños, podéis ver también al detalle lo que es el tamaño del modelo, tanto en longitud, altura, batalla, ángulo de entrada, ángulo de salida, ángulo ventral, en fin, todo eso lo tenemos aquí. Bueno, y una de las cosas que vamos a detallar y que vamos a ver más adelante es la batalla, y es que es 3.24. El habitual suele ser 3.13, aquí estamos en 3.24, que es casi lo mismo, pero vamos a ver similitudes en ese sentido. Y si le damos la vuelta a la caja, aquí sí que tenemos bastante tema que hablar. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, la caja de transmisión o caja de cambios, ambas funciones tiene. Nos dice, por una parte, que la peñonería es metálica en todo su contenido. También nos habla de esas dos marchas que incluye el modelo, que tenemos marcha larga y marcha corta. También habla de lo que es el sistema de rotación inverso. Ya tenemos lo que es invertido la rotación de los cardanes para evitar el torque twist. Bueno, pues todas esas funciones ya aparecen en lo que sería esta transmisión ya de entrada. El motor es un 550, que veremos más adelante, es un 20T, pero bueno, seguimos avanzando los detalles. Lo siguiente que vemos es el tema de la suspensión, los amortiguadores, que cabe destacar que tienen lo que es esa botella externa pegada a lo que es la botella principal, que en este caso no es de adorno, ahí también entra aceite y tenemos un amortiguador de carga negativa que lo que hace es empujar a la inversa en expansión para el sistema de suspensión, con lo cual vamos a tener una suspensión mucho más efectiva, más suave, más realista. Por otro lado, vemos también pues que nos hablan de que tenemos los bloqueos y desbloqueos de diferencial. Desde el mando tenemos ese sistema de bloqueo y desbloqueo, tenemos ejes pórticos, nos encontramos también con un sistema de iluminación bastante completo y el tema de lo que serían los
servo, que son servos con peñonería metálica, y el variador, que se trata de un 1060 de Hobby Wing. Todo eso es lo que vemos en el reverso de la caja que acabamos de ver juntos. Y ahora sí, cogemos nuestra llave mágica y vamos a abrir este modelo. Y vamos a empezar a sacar cosas. Encontramos, pues, la emisora ya habitual en los modelos de RGT. Es una emisora tipo Dumbo. En este caso hay distintos tipos de Dumbo, distintos modelos o niveles de más o menos canales, aunque la carcasa sea muy parecido o casi igual en todos, no siempre tienen las mismas funciones. Este es el más completo, este es el de 6 canales y todos los botones aparecen y además son funcionales. En otros modelos aparecen los botones y no lo son, o directamente no aparecen. ¿Qué encontramos? Pues para empezar tenemos lo que es el gatillo habitual para acelerar y hacia adelante, hacia atrás, porque tenemos modo crawler en este caso. Lo que es la rueda, que es de plástico duro, aquí no tenemos espuma, pero se le puede incorporar. Y botón de encendido lo tenemos aquí, ¿vale? En este lateral. Y encontramos, pues, aquí en la parte superior, ya tenemos los primeros botones para 2 canales. Probablemente estos 2 botones sean para bloqueo y desbloqueo de los diferenciales, tanto delantero como trasero, estos botones. Luego tenemos aquí en este lateral, en el mismo mango, tenemos otro botón que no sabemos todavía, no lo hemos probado, pero muy probable por la distribución habitual que esto esté hecho para cambiar de marcha corta a marcha larga. Más cositas que tenemos, pues este de aquí, este botón de aquí, que vamos a utilizar. Tenemos 3 posiciones, lo más probable es que este botón, de igual manera que hemos dicho de los demás, presuntamente será para el tema de las luces, activar, desactivar, bueno, probablemente tenga pues en apagado, flash y encendido, ¿no? Más cosas que encontramos, trimajes, parte superior, analógicos, dual rate y trimajes tanto de dirección como de acelerador. Todo esto está aquí con esta tapa que es oscura para que no se vea mucho. Tenemos aquí enganche para el layout, aquí esta toma de micro USB y el funcionamiento es con las típicas pilas o baterías, 4 de ellas AA. Esta es la emisora, es la habitual de RGT y es la conocida de Dumbo. Lo utilizan muchas marcas, no solamente RGT, y la verdad es que ya la hemos visto en muchísimos modelos, la hemos probado y estamos contentos, muy satisfechos con ella. ¿Seguimos sacando cositas? Bien, vamos allá. Bueno, bolsa. Bueno, está claro lo que es esto, ¿no? Tenemos lo que es el manual de instrucciones. Y aquí pues nos habla un poquito de todo lo que es el manual de usuario, como digo, la explicación, las partes, las recomendaciones, la guía de inicio. Aquí tenemos, como os digo, ese manual con todo el detalle que podamos necesitar del vehículo. Vamos a pasaros así un poquito algunas páginas, así por encima, que podáis ver cositas de él. No lo estoy viendo yo, así que no sé lo que veis. Pero bueno, ahora que le di la vuelta, pues tenemos las partes, el despiece del coche, todos los compuestos, cómo se abre, cómo se cierra, en fin, un montón de detalles que nos va a venir muy bien, están aquí en este manual. Seguimos avanzando y lo hacemos con la pequeña bolsa que venía dentro de lo que es la bolsa principal del manual. ¿Qué encontramos? Pues accesorios pequeñitos, unos cuantos, 3 limpiaparabrisas, 2 para adelante y 1 para atrás, entiendo yo. Un soporte para lo que parece ser poner la rueda, una rueda de repuesto trasera o similar, con un tornillo sin fin, tuerca. Y esta tapa parece que es para la tranny. Vamos a seguir pues viendo más cosas. Ya hemos visto el manual, hemos visto la emisora. Bueno, y ahora ya viene lo más importante de todo, que es el modelo. Bueno, antes tenemos aquí, que no hemos visto, tenemos aquí stickers, pegatinas para decorar nuestro RGT, nuestro
86.190, R-Square, Toyota, BF Goodrich, JBL, en fin, tenemos otro de ese tipo de detalles que bueno, que nos incluye en este modelo de RGT, las pegatinitas, que están muy guays. La ponemos por aquí, bajamos la caja. Y ahora sí, aquí tenemos el RGT, el EX 86.190, el R-Square, el salvador. No sé, más o menos el equivalente. Primero que vamos a ver, lo primero y primero que me impresiona del modelo, el tamaño. Es una escala 1.10, pero se me vienen a la mente los modelos de Traxxas que parecen una escala 1.9 más que 1.10. La carrocería es bastante grande, pero mola muchísimo. Tiene mucho detalle, se ve con mucho detalle y se ve con muy buen acabado. Eso de entrada. Vamos a ver un poco todo esto, pero antes, para ello, tenemos que soltar las bridas del modelo. Bien, ya hemos soltado las bridas, nos ha costado un poco, son bastante gruesas y ahora sí, vamos a tirar un poquito de él. Bueno, lo primero que cabe destacar es que no nos viene con cargador ni batería. Es verdad que mucho RGT nos lo suele traer porque son modelos más de iniciación. Este ya no nos viene con ese cargador y esa batería. Cargador, al menos aquí, no tenemos. Batería, no sabemos si dentro nos viene o no. Pensamos que no. Bueno, le quitamos las bridas. Y ahora sí, mirad qué auténtica obra de arte. Qué preciosidad de coche. Os dejamos imágenes un poquito así de cerca para que lo veáis al detalle. Primero que vemos, como os decía, es un Toyota Land Cruiser, el LC76. Vamos a empezar por la parte estética. La carrocería es de Lexan. Tenemos lo que son las ventanas. Todas las ventanas son transparentes, translúcidas. Podemos ponerle interiores. Yo creo que le quedaría muy bien. Tenemos los espejos en plástico duro. Además, tenemos cristal o símil de cristal para que tengamos realmente un reflejo. Plástico duro en los espejos. Snorker de plástico duro. Tenemos una jaula superior, una vaca o un portaequipajes también en plástico duro, con una barra de LED aquí puestas, pero yo creo que estos LED no son funcionales. Lo vamos a ver. Hay un extra de la barra de LED, pero viene como decorativa ya puesta, aunque creo que es solo eso. Pues como os decía, la barra. En la parte posterior tenemos la escalera para subir, estos bidones para combustible o imitación de bidones, obviamente. El portamatrículas con el modelo, con la referencia de R-Square también. Tenemos también lo que son grupos ópticos de verdad, son faros de verdad funcionales. Y aquí abajo también tenemos estos grupos. También encontramos estos fenders, estas faldillas traseras tipo vehículo de ruta de aventura, que a mí me encanta. El paragolpes con su hueco aquí para tener lo que es incorporarle lo que es la bola de remorque, que está también muy guay. Y ya vemos que la maneta del tirador de atrás de la puerta, de lo que donde iría la puerta este tirador, es una maneta también de plástico duro. Es funcional, no es funcional de que no abre, pero evidentemente sí que es un detalle de verdad. Por este lado tenemos esta rejilla también plástico duro, las manetas de las puertas también en plástico duro, las cerraduras, eso sí que no, es dibujada, pero bueno, tenemos hasta las manetas. También estos patines laterales en plástico duro y van unidos a esta línea de lo que sería la defensa del paragolpes, que se une. Con lo cual, otra de las cosas a destacar, que vamos hacia la parte de delante, es que además de que también tenemos grupos ópticos funcionales en la parte de los faros y también tenemos grupos ópticos funcionales abajo en lo que serían los antinieblas, también encontramos un hueco para ponerle un servo winch o un winch oculto en la parte interior y que por aquí solamente salga el gancho. Esto es funcional también. La rejilla delantera también es en plástico duro y aquí tenemos el logotipo donde iría el logotipo de RGT, que además tiene una función muy simpática que ahora vamos a ver en un minuto. Lo que decía, lo que es la defensa superior, se une a
esta, o sea, se une con la barra continua por el lateral, lo que sería por la aleta delantera, cubriéndola, con lo cual vamos a tener una protección frontal tanto a golpes delanteros, en caídas o similar, como en pasos laterales para proteger mucho más este Lexan, esta parte de aquí. Eso está muy guay, muy interesante. Aquí tenemos también luces de trabajo que creo que no son funcionales, bueno, están preparadas, o sea, sí son funcionales en el sentido de que se ven con cristales, son de plástico duro y tienen cristal, pero creo que no tienen LEDs. Y tenemos también lo que son las bisagras del capó, también en plástico duro. Rejilla de aquí, esta parte de aquí, bueno, pues todas son pegatinas, pues esta parte de aquí también tenemos pegatinas. Aquí el tapón de combustible también es una pegatina, creo que está, a ver si lo estoy señalando bien, aquí está mi pegatina, pero se ve muy bien. Es más, si os fijáis en el cristal trasero, encontramos que tiene la pegatina de lo que sería la luneta térmica. Es un puntazo eso, me ha gustado. Vamos a seguir viendo el exterior. Para ello vamos a quitar este plástico, o estos plásticos, porque ya estoy viendo que son varios. Y este, a ver si nos permite sacarlo de una. Es que quiero hacer la gracia de lo que vais a ver ahora. Vale, quitamos este plástico de aquí. Ya está fuera. Y ahora viene algo muy importante, y es que este logotipo, que está sin logo, igual que este de aquí, pero que le podemos poner uno de Toyota, genial, tiene una función muy interesante. Fijaros. Giramos. Y aquí tenemos algo. En este compartimento tenemos visión del motor. Podemos ver en el alojamiento de lo que es este motor, que ahí dentro tenemos un motor. Estáis viéndolo, ¿vale? Y ese motor es el motor de verdad del modelo, pero con una cobertura de plástico, simulando un poco, pues, un motor. Es verdad que lo que es el vano motor no tiene mucho detalle, por no decir ninguno, y que lo que es el motor, la simulación del motor, tampoco está muy detallada. Pero, ojo, estamos hablando de que un coche que es de Lexan ya nos está ofreciendo que el capó delantero, lo que es la tapa del vano motor, el capó en sí, se nos pueda abrir y podamos ver, como os digo, ese detalle que ya se agradece. Esto se gira, vamos a intentar hacerlo, que como somos nuevos con el modelo, no lo tenemos muy claro. Se gira de este modo y vuelve a estar cerrado. Detalle importante este del capó delantero para llegar hasta el vano motor. Todo muy sencillo, todo muy poco detallado, pero que nos da opción para hacerle cositas. Ya os digo que el modelo es muy escala de entrada. Y ahora vamos a pasar a ver el interior, porque esto es bastante interesante, ver el interior del coche y ver un poco la parte tanto electrónica como mecánica, que ahí tenemos también que detallar bastantes cositas. Primero que tenemos que ver para poder, antes de nada, el coche, es que aquí abajo tenemos los clips, que son clips convencionales, pero que están ocultos bajo la carrocería. Tenemos dos delante y por la parte posterior tenemos otros dos clips. Vale, muy bien, ya tenemos todos los clips fuera de la carrocería. Vamos a pasar a quitarla, a ver cómo lo hacemos, porque, claro, se engancha un poco en el paso lateral este, que está justito aquí. Vamos a ver si lo veo. Muy bien, ya está. Bueno, genial, ¿cómo se ve esto, eh? Vamos a desconectar esta parte de aquí para poder ver el detalle. Esta parte de aquí, bueno, antes de quitarla, si os fijáis, aquí hay un entramado de cables en la parte de toda la carrocería. Y este único cable, un poquito más grueso, con muchos hilos, nos comunica todo el conjunto de la carrocería con el chasis. O sea, este es como el cable maestro, el cable máster. Lo quitamos y ahora sí tenemos carrocería y chasis por otro lado. Apartamos mejor chasis y vemos el detalle de la carrocería por su interior, que nos interesa bastante. Vale, aquí tenemos la carrocería por dentro. Y lo primero que podemos observar es que tiene mucho cableado, que tenemos todo el cableado interior, si os fijáis. Aquí os lo voy a mostrar un poquito mejor. Aquí la parte frontal, justo detrás de lo que es el vano motor o en el hueco del vano motor, lo que sería en la parte interior del salpicadero, tenemos un módulo, un control, que es el que va a gestionar todo el sistema de las luces. Es este de aquí, no sé si lo estáis viendo con detalle. Este es el control de todas las luces. A partir de ahí tenemos
la distribución del cableado hacia detrás y hacia adelante. Si vemos la parte trasera, vais a ver que tenemos pues los grupos ópticos todo preparado, y en la parte delantera vais a ver también lo mismo, que tenemos todo el tema de grupos ópticos preparados. Os lo voy a enseñar también de cerca ahora que tenemos la carrocería aquí y podemos verlo más detalle. Los grupos ópticos de este modelo que se ven geniales. En este lugar donde están los faros pequeños, de los faros de trabajo, tenemos un hueco detrás para meter el LED, pero no tenemos LED. Vamos a dejaros imágenes de cerca. Y lo que es de la barra de LED superior nos pasa lo mismo. Está muy bonita, pero es decorativa. No tenemos ningún cable aquí arriba, ningún acceso realmente para ella. Esta es la carcasa. Si también vemos por detrás, tenemos lo que sería los enganches en plástico que unen toda la parte de la escalera trasera y todo esto, y a los mismos propios soportes de la carrocería. En la parte frontal, pues, idem de lo mismo. La parte fija del grupo óptico, pues también termina teniendo las terminaciones para poner la carrocería sobre el modelo, sobre el chasis. Vamos a apartar la carrocería por aquí, por este ladito. A ver si podemos dejarla. Y vamos a ver, ahora sí, el chasis de este coche, de este RGT, que ya os digo y os adelanto que es muy diferente. Este RGT nos evoca mucho a lo que es un Traxxas TRX4 y por ejemplo, hay un Apsima Sherpa. Y os digo por qué. El TRX4, diseñó un tipo de modelo RTR, pero mucho más escala, con muchas funciones. El TRX4 nos traía una batalla 324, como es este, y luego nos traía dobles marchas, bloqueo de diferenciales, ejes pórticos, posibilidad de luces, en este caso ya las trae. Apsima, con el Sherpa, hizo algo parecido, una versión más económica dentro de su catálogo, y creó el Sherpa con luces, con pasos de rueda, con guardabarros, es decir, con todo ese tipo de lujo de detalles, con el tema de bloqueos, dobles marchas, con lo que son los ejes pórticos. Pues aquí encontramos el equivalente o el modelo que ha creado RGT para ese mercado, para ese sector, para ese segmento, llamémoslo de algún modo. ¿Por qué? Os lo digo, porque es un RGT que viene full en el sentido de full extras o full opciones para ruteo. Primero, ya habéis visto que la carrocería es una carrocería de tamaño extra grande, que nos recuerda pues eso, a coches, como hemos dicho, del TRX4, con grupos ópticos, con ventanillas, con muchísimo plástico duro en muchos detalles. Eso lo primero. Y lo siguiente que vemos en el chasis es pues un chasis de doble viga metálica, como es habitual, bueno, que se ve por esta parte de aquí abajo, que no podemos llegar hasta ella, pero nos encontramos con una distribución al uso de estos modelos que hemos hablado. Encontramos los pasos de rueda en plástico duro. Ojo, eso sí que es verdad de que está bastante bien, porque otros modelos como el Sherpa los trae de Lexan. Este lo trae pues más en la línea de Traxxas, en plástico duro, todo unido hacia lo que son las bandejas estas laterales, dándole también una rigidez al conjunto. ¿Qué más encontramos similar? Pues la posición de la batería. Está en la parte central, en este caso quizá un poquito más retrasada que en un TRX4, pero la posición central, los pasos de rueda. Las dobles marchas que hemos comentado al principio, que tenemos aquí tema de bloqueos y todo esto. Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos, como os decía, un modelo pues que pretende un poco pues esas funciones de modelo full en lo que es la marca, con lo que son los guardabarros, los paragolpes, los fenders traseros, la posición de la batería. Y mirad qué guay está esta tapa de lo que es el conjunto del motor. Aquí debajo tenemos el motor y tenemos el servo tapándolo esta cobertura. Aquí tenemos lo que es la transmisión, o sea que está muy, muy bien presentado el modelo. En la parte de electrónica, ¿qué encontramos? Pues por este lado, un Hobby Wing, un 1060, ¿vale? Que es un variador fiable, básico. Un microservo, sin marcas, entendemos que será pues, del mismo fabricante de RGT, para lo que es el cambio de marcha, que tenemos aquí lo que es la varilla para pasar de corta a larga. Y en el lado opuesto, en este lado de aquí, tenemos dos microservos que son para los bloqueos delantero y traseros de los diferenciales.
Esta parte es la caja para lo que es el receptor de la emisora, que también es más o menos es waterproof, se supone. Aunque la cobertura está, la apertura está de aquí, no la vemos muy fiable. Más cositas. Como digo, la batería con un conector TEDIN en la parte central, con lo que son unas cinchas de velcro, simplemente. ¿Qué más? Parte frontal, el servo, que no podemos verlo, pero es un servo de 25 kilos con piñonería metálica, y un motor de 20 TES, si no me equivoco, también 550, pero es brushless, no es brushless, ¿de acuerdo? Es un motor, obviamente, convencional para lo que es crawler. La tranny, la transmisión aquí, con las dos velocidades, como decía, que es bastante grande por ello mismo. Y el tema de las torretas están aquí, pero no tenemos soportes, aunque viene preparado para ponérsela, ya que la suspensión, o sea, ya que la carrocería se engancha en lo que son los paragolpes. A nivel neumáticos, tenemos unos neumáticos que son bastante blanditos y su dibujo imita a los J-Concepts, los Tux. Tiene impresión de que va a subir bastante bien, las llantas son pegadas, no son backlog, y el tamaño es 1.9. Y si le damos la vuelta por abajo, vamos a ver, pues, el sistema de links, es todo metálico. Tenemos un orificio para lo que es el ajuste fino de los links, dos cardanes delante y detrás, anti-torque twist por el sistema propio de la transmisión. Y estos cardanes son plástico con las puntas metálicas, que por ahí no tenemos mayor inconveniente. Hay que destacar también que encontramos un sistema de 4 links detrás y 3 links delante. Eso está bien, porque tenemos barra Panhard. Y para no realizar efectos raros, está bien que no tengamos ese cuarto link, además de lo que es la barra de la dirección, la propia de la dirección, la del servo y el Panhard que está aquí detrás. La barra de Panhard es mucho más delgada, es la única que cambia lo que es el grosor con diferencia. Es maciza, no tiene el agujero para ajuste y aparte es muy delgada. Dobladita, o sea, tiene una forma curvada para que se adapte al movimiento. El hold del servo es metálico, los amortiguadores podemos ver desde aquí que tienen como doble muelle, tiene un amortiguador, un muelle largo, y luego tiene un pequeño amortiguador en la parte superior, en la parte de la tapa de la botella, que es cortito y muy compacto, para tener una suspensión con un rendimiento suave y al mismo tiempo firme. La verdad que esa parte pues, es bastante, bastante interesante. Más cosas interesantes, los ejes. Tenemos por primera vez en un RGT ejes pórticos. Aparte de con bloqueos de diferenciales y todo esto, tenemos ejes pórticos, obviamente, tanto delante como detrás. Esto es un avance bastante bueno para RGT. El tacto de la suspensión, mirad, aquí no hay trampa ni cartón. Notablemente el peso está inclinado hacia adelante, se nota bastante. Vamos a hacerle esta comprobación. Ya veis, si le pongo la mano en la parte intermedia, lo que es la base de la tranny, esto se va completamente hacia adelante, pesa mucho más de adelante que de atrás. Bueno, hobby fans, ¿qué os ha parecido este RGT EX86190, el R-Square, el salvador? A mí personalmente me ha encantado, tengo muchas ganas de verlo en acción, pero también tengo muchas ganas de saber qué os ha parecido a vosotros y vosotras, así que abajo en la caja de comentarios espero vuestras opiniones, vuestras aportaciones, lo que queráis decirnos, aquí estamos. Recordad también que esa misma parte, la parte inferior, abajo, pero en este caso en la descripción del vídeo, tenéis lo que es el enlace de compra para que podáis adquirirlo si os ha molado, si os ha gustado, como a mí o más. Vamos a salir a probarlo, a ver qué tal se comporta, que lo veamos en acción, que esto pide piedra, pide tierra, pide calle. Recordad que si queréis apoyar el canal, vamos a agradecer mucho que le deis a like, que os suscribáis si no lo estáis y que le deis a la campanita para activar las notificaciones. Dale a la opción de All, todas. Lo dicho, próximo vídeo, prueba de este RGT R-Square. Ahora al final os dejamos imágenes del sistema de iluminación para que veáis qué molón está y cómo se ve el coche con ella funcionando. No os vayáis muy lejos, hobby fans, que en el próximo lo ponemos a prueba. ¡Hasta el próximo vídeo!